Hello, hello, hello. ¿Cómo Hola, estamos? ¿Estamos? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, me escucho. Sí, sí. A ver, ¿nos veis, gente? ¿Nos veis? Sí, 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 sí. Ya nos ven, ya estamos aquí en directo. Ah, vale, que es que yo no tenía subido los auriculares. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pasa? ¿Cómo está mi gente? Oye, sentimos el retraso, pero es que hay veces que la técnica. Estamos intentando hacer el directo multiplataforma, que ya sabéis que nos tenéis en Twitch, en YouTube y en Twitter. Y en una de los tres, no vamos a decir en cuál, para no meternos con esa plataforma, pues no sabemos por qué, no le apetecía funcionar al stream ahí. Pero bueno, ya lo hemos solucionado. No le apetecía ir, juntos. Pero estamos ya aquí, estamos ya aquí, estamos en directo en ya el estamos. Programa número 21 de Suela Caramelo. Bien. Y tenemos un montón de cosas que comentar, así que vamos. Sí. A darle. Hay cosas que desgranar. Tenemos dos protagonistas, dos personas que están enchufando absolutamente cada disparo que lanza la portería. Y sí. Hemos dicho, hoy Alfon nos apetece un programa goleador, un programa con goles, un programa para celebrar. Y es que ya tenemos con nosotros a la primera protagonista, porque esto pasa así que a veces por el retraso lo que tiene, pero bueno, ya tenemos con nosotros y en unos segundines va a estar Daniela Sousa. Además, aviso, estamos en otro set hasta mañana, bueno, hasta la semana que viene, no regresamos a Las Rozas, a la ciudad del fútbol. Entonces, nada, para que lo sepáis, que por eso mismo pues estamos aquí, pero no os preocupéis que la semana que viene volvemos al set de la ciudad del fútbol de Las Rozas que escucha, para que también, hacer ahí con vosotros el programa. También te digo, a mí este set me gusta, o sea, que sí. está aquí con el este de Suela Caramelo, tenemos yo le daría, las zapatillas, yo, las gomas, yo ahora, están puestas. Ahora si Juan puede, yo le haría un poquito de zoom a la cámara para acercar un poquito más, porque es que se ve como todo muy así, y a mí me gustan las cosas íntimas, ya sabes que soy muy de sí, plano a ti te cerrado. Gustan las cosas de cerca, que se nos vea bien, ¿no? Sí, tú es lo que, sí, es lo que quieres. A mí lo que me gusta, pero bueno, ahora cuando Juanito pueda, que sé que estáis ahí tal, y que también pues os estamos leyendo en el chat. Hola a todos, hola Adrián, hola. Que veo ahí que buenas, ¿qué tal? Pues, sí, nos pone Adrián, ¿qué ha pasado? Pues la técnica, cosas de técnica. Technicism. Que a veces pues no podemos controlarla. No sé, to technicism. A veces pasa. Y bueno. Vamos a darle paso a la jugadora de Castro, está con nosotros Daniela Sousa, bienvenida a Suela Caramelo. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hay que subir ahí, Dani. A ver, a ver, a ver, que te escuchemos. Ahí. Hola, Daniela. Ahora. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, ¿nos escuchas? Sí, sí, bueno, un poquito, pero... Sí. Oye, Daniela, ¿qué estás en la sala de prensa? ¿Dónde te encuentras exactamente? Exactamente en la oficina de mi club, con mi presidenta, con mi director, apoyándome aquí. Hombre, apoyando al equipo siempre, es por que supuesto. Un buen fotocall tienes ahí detrás, ¿no? Entonces, porque ahí veo la de Fútbol Sala Femenino Castro, tenéis ahí los partners también detrás, la verdad que, oye, bien preparado el escenario, ¿eh? La sala de scouting... Aquí mi club, espera, que te hemos dejado de ver, no sabemos por qué. ¿Por qué ha podido ser? ¿Ha sido por Daniela? Ah, no, ahí vuelves. Ahí está. Mira, ponen por el chat, técnica. Ponen por el chat. Oh, fútbol brasileiro. Oh, fútbol brasileiro. Ok.
Bueno, no se escucha mucho, ¿eh? A ver. ¿No nos oyes mucho? Bueno. A ver, hola, hola, hola. ¿Ahora sí? Nos ha subido, ha subido un poquito el volumen, ¿no? Sí. Oye, qué bueno, que lo primero de todo, es cierto que Castro, estáis ahí décimas, se están haciendo las cosas bien, pero sobre todo tú estás despuntando muchísimo, estás ahí en la lista de goleadoras. La verdad que imagino que estarás contenta con cómo se está dando la temporada, tanto grupal como individual. O cuéntanos tú un poco. Sí, en grupal tenemos un objetivo muy claro, ¿no? Que es mantener la máxima categoría. Castro es un equipo recién ascendido, entonces nuestro objetivo más grande es mantener el club en la primera categoría. Y los goles, al final, con mucho trabajo, no solamente mío, pero de mis compañeras también, que me facilitó la vida delante de la portería, y al final los goles salen. Bueno, Dani, de hecho, estás en la tabla ahí, cuarta situada, en la tabla de máximas goleadoras, con 17 tantos, que es un auténtico meritazo también para un club que está a mitad de tabla. Por ejemplo, tienes por encima a Emily con 19, a Irene Córdoba con 19 también, y a Laura, que claro, ellos son clubes que van primeras y terceras, respectivamente, y que tienen a lo mejor más acierto goleador, pero tú, repito, el mérito que tienes en un equipo que está ahí a mitad de tabla y llevar tantos goles, eso te lo dicen desde el vestuario y tú notas el cariño de la afición, supongo, ¿no? Pues como había dicho, ¿no? Estoy muy contenta con el desempeño, no solamente mío individualmente, pero también mis compañeras que me ayudan día a día. Sin ellas, infelizmente, no sería capaz de meter los goles. Y nada, yo creo que en comienzo de temporada me habló mi entrenador Chip, ¿no? Pues hay que meter el dinero, ¿no? Hay que finalizar el dinero, pues no peleamos y ahí los goles salen naturalmente. Qué bien, Daniela. Oye, mira, por ejemplo, pone aquí una persona también del chat, que agradecemos muchísimo que estéis ahí tan participativos. Pone uno barra baja aficionado. De capitana en pollo a pieza clave en Castro. Jugadoraza. Mira cómo te describe la gente de nuestro chat de Sola Caramelo. No escucho mucho. Ay, ¿no nos escucha mucho? Pero eso, a lo mejor, pero... Más o menos un poquito, pero ¿por qué puede ser? No sé si estamos para un móvil, porque es un ordenador y no... Ah, tienes a lo mejor tú la ahí, a lo mejor que vamos a intentar apañarlo. Mira, nosotros. Estamos intentando, estamos con nuestro micrófono intentando ponerlo a tope para que nos escuches. Ahora sí, bien, ¿no? Vale, ahora mejor. Repite, nos, Dani, lo que le habías contado. Lo que te había dicho, que aquí el chat te está diciendo, por ejemplo, de capitana en pollo a pieza clave en Castro, jugadoraza. Pues es cierto, ¿no? Es cierto. Un proyecto nuevo, ¿no? Queremos dar lo máximo a cualquier sitio que vamos, y entonces ese es mi pensamiento. A cualquier sitio que voy, quiero trabajar lo máximo para poder ayudar a mi equipo a lo más grande siempre. Oye, y de esta temporada, ya hablando del equipo y tal, ¿qué es de lo que más orgullo sientes del equipo? Que estás viendo que es una característica que estáis diciendo, jolín, al principio cuando empezamos en pretemporada no teníamos esta característica, esta virtud, y gracias a los entrenamientos, gracias al esfuerzo de todas las compañeras, lo estáis consiguiendo. ¿Qué es lo que más te enorgullece de vestir esos colores y ese escudo? Bueno, nuestro equipo es una mezcla de jugadoras experientes con jugadoras jóvenes, ¿no? Jugadores que no tuvo experiencia en la máxima categoría, entonces nos costó un poco el comienzo de la temporada, claro. Pero al final están corriendo más minutos, más experiencia, y está nos ayudando mucho. Entonces eso me siento muy orgullosa de poder pasar esa experiencia para más jóvenes y que ayuda a crecer no solamente ellas, pero el club. Y sobre todo también a la hora de que a ti te llegue la propuesta de jugar en Castro, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue tú el decidir y decir, venga, oye, pues para adelante, me gusta este proyecto? ¿Qué te convenció? Pues la verdad que fue muy difícil, difícil. Uh-huh. Me quedé algunos meses pensando porque en Pollo también estaba muy cómoda, ¿no? Tenía muchos amigos también ahí. Uh-huh. El club también me ha dado todo. Pero al final, uno necesitaba también cambiar un poco, buscar uh-huh. nuevos retos y me gustó mucho el proyecto de Castro. Yo creo que a largo plazo seguramente será un de los grandes de España, entonces yo creo en eso. Y al final poder ayudar a ese proceso para mí es un orgullo muy grande. Supongo que Pollo, Pollo que ha sido un club bastante importante para ti en tu carrera, que eras capitana, ahora mismo van quintos, clasificados en Liga, están ahí, con un poquito de distancia con respecto al Alcorcón, que va cuarto, y tienen como la posibilidad de meterse ahí en el playoff. ¿Tú sigues el camino de tus compañeras, de tu antiguo equipo? ¿Ves el club con cariño? La Supercopa. ¿Quieres que ganen constantemente? Sí,
Sí, pues yo me ha dado todo, como había dicho, ¿no? Creo que crecí como jugador y también como persona en Poyo. De hecho, la posición que juego hoy, yo empecé en Poyo. En Brasil no había jugado de pivo nunca en mi vida. Yo era ala, cierre, y al final cuando llegué a Poyo, me cambiaron de posición y creo que fue lo mejor que ha hecho, ¿no? Que he hecho. Y sí, en la Supercopa estuve ahí animando siempre. Tengo amigas ahí, Marta, que había regresado, le mandé ánimos, vídeo de cariño para ella ahí. Y sí, y creo que sí, sí, que es capaz, hoy es capaz, porque tiene un grandísimo entrenador. Yo creo que las chicas son capaces de meter en playoff. También venís de una dura derrota que frente a Futsi, que lo vimos por 6-1. Fue un partido en el que las cosas, evidentemente, pues, se pusieron difíciles. La verdad que Futsi está haciendo un temporadón. Y ahora, claro, os toca otro partido difícil este fin de semana frente a Melilla Torreblanca. No sé un poco cómo lo afrontáis. Bueno, jornada pasada sabíamos que sería complicado, ¿no? Aún más jugando en su pista. Pero teníamos también jugadores importantes tocados. Creo que la mitad del equipo estaba tocado. Sí. Entonces, el objetivo más grande ahí fue recuperar a jugadoras importantes y dar minutos también a las más jóvenes, ¿no? Y ahora yo creo que para esa jornada tenemos ya un equipo, creo que casi completo. Entonces vamos a afrontar jugando en casa, tenemos que en casa, cumplir. Claro. Jugáis en casa. Ahora entrenáis, ¿no? ¿Entrenáis ahora a las 8, puede ser? A las 8, pero pidió día libre. ¡Anda ya! Hoy no entras. Te has pedido el día libre por Suela Caramelo, ¿no? Por estar aquí con nosotros. Has cogido la excusa. Pero no, no. A las 2 empezamos. A ver, ¿hoy qué os toca? ¿Hoy en el entrenamiento qué os toca hacer? ¿Qué tenéis de hoy táctica? ¿Más lanzamiento a portería? De ¿tarea defensiva? ¿Un poco de todo? Un poco de todo. Creo que la primera parte vamos a hacer un poquito de físico. Entonces, si llego atrasada un ratito, no pasa nada. Ah, vale, o sea, ¿quieres que alarguemos un poquito esto para excusa? Ah, lo siento, estaba solo a caramelo, me he perdido la parte física. Por favor. Por favor. Es un poco más de táctico, ya pensando en un partido de sábado. El partido, claro, eso es. Oye, ¿y también tenéis la Copa de la Reina? Sí, sí. Chica. Fue algo muy bonito para, no solamente para nosotros, ¿no? Más para el pueblo de Castro, y la gente no creía. Y al final conseguimos esa victoria ahí. Contra Orense, sí. Y toda la gente se quedó en esto desde aquí en casa. Fue muy bien. Tenéis, bueno, se han clasificado también los equipos que están arriba luchando por los playoffs, que son el Arrival Corcón, el Futsi, Burela y Melilla, y también los clubes que casualmente con los que compartís vosotras lucha en esta primera división, que son el Alcantarilla y el Scorch, que les tenéis justo encima y justo debajo, también se han clasificado. ¿Tú crees que vais a dar guerra en esta Copa de la Reina, que tenéis plantilla para hacerle frente a cualquier equipo? Bueno, es muy distinto de la liga, ¿no? Sí. Es un partido único, entonces cualquiera puede ganar a cualquiera. Y la liga igual, porque es una liga tan igualada que cualquier equipo puede ganar a otro. Entonces, la Copa aún más. Lo único que no quiero es jugar contra el Scorch, por mi amiga Luz. Entonces, yo quiero que lleguemos más lejos posible, las dos. Pero los demás, cualquiera, bueno, tenemos que afrontar de igual para igual. Tú quieres que el Scorch llegue a la final por un lado y vosotros por el otro lado, ¿verdad? Sí, sí. Sería increíble. Oye, pues nada. Pero increíble. Sería increíble. Oye, pues nada, Daniela, que te dejamos que te vayas a entrenar. Siento no tener que conseguir que te escaques de la parte física. Pero oye, que es que al final tienes que entrenar, tienes que seguir marcando goles y tienes que seguir haciendo que el Castro, junto con todas las compañeras, siga yendo para arriba y demostréis por qué estáis en la primera división de fútbol sala femenino y clasificadas para la siguiente ronda de la Copa de la Reina. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ojalá que regrese aquí para hablar con vosotros nuevamente. Pues algún día. Seguro, estás y en persona. Hombre, estás invitadísima a venir a Suela Caramelo cuando quieras. Cuando estés por Madrid, pues oye, nos das un toque y te vienes aquí. Daniela, de verdad, muchísimas gracias por este ratito con nosotros. A vosotros. Un beso gigante, Daniela. Un besito. Chao. Chao. Bueno, pues esas eran las palabras de Daniela Sousa, una de las máximas goleadoras de la primera división femenina de futsal. Y la verdad que, oye, pues confiante, ¿eh? Confiante y sobre todo pues demostrando que al final, pues bueno, a pesar de la derrota de 6-1, que fue bastante holgado y con bastante superioridad por parte de Futsi, pues no es suficiente para que no pierdan la ilusión, ni mucho menos. Y nada, que en unos segundos estará con nosotros Daniel Gabriel. Es que hoy la verdad que no se nos han juntado. ¿Le tenemos ya, Juanito? ¿Esperando? Ah, no, vale. Todavía vale. No. No cuando sé si nos avisas. Cuando estén nos avisas, pero de momento, como hemos hablado con Daniela, vamos a,
a darle caña y a ver eso lo es que ha dado de sí la jornada, que también hemos estado comentando con ella. Mientras tanto, también saludamos al chat, que estamos viendo que os estáis uniendo. Gracias a todos por comentar. Somos la comunidad más bonita del fútbol sala. Menen, Futsal Design. También está con nosotros Adrián, que nunca falla, que te está saludando que a ti. Me saluda. Hola, estás Adrián, pasando, así que Adrián, hoy no te saludo. Tú verás, de hecho, Menen, haces. Menen ha puesto que le encantaría ver el formato de la Copa de España masculina llevado al fútbol sala femenino. O sea que desde aquí, Menen, recogemos tu comentario y a ver si ocurre. También le gustaría la Copa femenina como la Copa masculina. La Copa de España, okay, efectivamente. La Final Four, también vale. Dice Menen que esta zapatilla de Joma que tenemos aquí es ¿sí? la que utiliza para jugar él, que tiene suela caramelo. Me parece estupendo. Claro. Porque a mí todas las zapatillas que tengan suela caramelo me gustan más así, todavía. No, pero que se vea ahí la J de Joma, que la verdad que nos están cuidando muy bien. Prontito veréis noticias de suela caramelo relacionadas con Joma, hasta ahí podemos leer. Efectivamente. Pero así que ya empezando, aquí tenemos este elemento, estas dos zapatillas preciosas. Vamos hola, a ver. Miquel, ¿qué tal? Saludos hola, desde Orcajo de Santiago. Oye, pues un placer. Vamos un a ver saludo, el, Miquel. Vamos a ver el resumen, lo que dio de sí la jornada femenina, esta jornada número 20, si no me equivoco. Efectivamente. Así que, Juanito, si nos la puedes pinchar vamos, la jornada femenina, vamos a verla. Pincha. Porque fue una jornada bastante interesante. Tuvo muchísimos momentos. Vamos a comprobar también que no haya volumen en la jornada. Por si acaso. Está todo correcto. Muchas veces nos lo dicen. Genial, Juanito. Y bueno, aquí vemos el primero de los partidos que vamos a comentar, que es este Pollo Pescamar 5, Vía Sesamerel 4. El Pollo empezó ganando 3-0. Uh-huh. Se arrancó muy bien este partido. Salieron muy enchufadas las chicas de Pollo. Y vemos cómo el Amerel posteriormente intentaría recortar. Llegaría a ponerse 5-2 en el marcador. Ha pasado el partido, ¿eh? Sí, 4-2 aquí vemos. Luego 5-2 se pondría, como decía anteriormente, el Pollo en el marcador con una distancia bastante holgada. Ahí veíamos ese pequeño error de la portera que se golazo le escapaba el balón. Joder, aquí Laura vemos este 5-2 golazo, como tú bien decías, Dani, de Laura Uña. Y muchas jugadas, hubo muchísimas jugadas en el partido. Vemos el 5-3 y aquí el 5-4 definitivo que les serviría a las de Lamerel para soñar un poquito con ese empate, pero que no llegaría. Después vamos a ver el 5-0 que le metió el Torcal al Scorch. El Torcal, que es un equipo que está al borde del descenso, está intentando luchar por seguir manteniéndose y por aumentar la distancia categoría. Por aumentar la distancia que tiene con esos puestos de descenso, y bien que lo ha hecho en este partido, donde ha ganado bastante holgadamente al Scorch, que ha ganado, como podemos ver, por 5-0 con este último gol de Eva González en el minuto 39, y que les da esos tres puntitos que le hacen partido sorpresa este, por cierto. Sí, aquí veíamos una sorpresa que es el 2-1 del Alcantarilla a la rival Corcón. No quiere decir que no se mereciese, ¿eh? El Alcantarilla iba décimas en liga y recibieron a la Riva, que iba tercero, y les ganaron 2-1 el equipo. Claudia López intentaría en el minuto 36, por medio de ese gol, remontar el partido, darle un poquito de esperanza a la Riva, pero no ocurriría y firmaría la derrota al Alcorcón, que de hecho ha hecho que el Futsi se le adelante en la clasificación. Luego lo veremos. Luego ahora vamos sí, a comentar sí, sí, sí. El Leganés 1, Burela 5. El colista recibía en casa al Burela, que está como una apisonadora. Ya lo estamos viendo en esta temporada. Está firmando resultados buenísimos. Sí que es verdad, aquí vamos a ver cómo el Leganés se ponía 1-2 en el partido. Recortaba distancias antes del descanso. Recortaba distancias y generaba un poquito de duda en el partido de si realmente podían llevarse el partido, incluso empatarlo, incluso ganarlo. Frente al Burela, que después demostró el Burela, pues con su contundencia y con su habilidad goleadora, que no iba a ser posible. Y aquí veíamos el último de los goles, el 1-5 definitivo, para que las líderes sigan siendo líderes y encima con una gran distancia con respecto al segundo clasificado, es el Melilla Torreblanca. Vamos a ver el siguiente partido, que es este Futsi 6 o Castro 1. Ah, justo hemos hablado con una de las protagonistas de este partido, de Castro. Efectivamente, justo el partido de Daniela. Claras protagonistas, las hermanas Córdoba. De qué este raro partido, que están saliéndose. Laura metió 2 goles, Irene metió otros 2 goles, protagonizaron 4 de los 6 goles que metió Futsi, y que fue una victoria bastante fácil para Futsi. Veíamos en el minuto 9 cómo iban 4-0 en el marcador. Un partido que a Futsi le hace colocarse, como decíamos anteriormente, en la tercera posición. Uh-huh. Y a solo un puntito del Torreblanca, que es el que va segundo clasificado. Aquí veíamos cómo recorta un poquito de distancias el Ocastro, pero no iba a servir de
nada, porque este iba a ser el último gol de Laura Córdoba, como decimos, en el minuto 33, para sumar esos tres puntitos. Ahora vemos el Orense 2, Rayo Majadahonda 2. Un partido súper interesante. En el minuto 1 adelantaba a Candela para el Orense. Iba a haber empate y posteriormente remontada del Rayo Majadahonda, que se iba a adelantar en el marcador con este 1-2. Buena contra, ¿eh? Efectivamente, ponía el partido bastante interesante. Y luego el Orense, por mediación de Zaide en este gol en el minuto 34, empataba el partido. Algo muy parecido pasó 33. También en el... sí, perdóname. Algo muy parecido pasaba en el Roldán 2, Móstoles 2. Empataba el partido el Roldán, partido que empezaba ganando el Móstoles, y el Roldán remontaba el partido 2-1 con este gol de Alba en el minuto 30. Y bueno, luego el Móstoles iba a empatar el partido. ¡Buah! En esta jugada, que es un partidazo a 5 minutos del final. Era un duelo directo y un duelo directo que fue muy interesante y que, bueno, empataban finalmente. Vamos a ver el último partido que tenemos que comentar, que es este Torreblanca 7, Marín 1. El Torreblanca, que sigue en segunda posición, está luchando por esa primera plaza contra el Burela, aunque el Burela se le va un poquito con esos 10 puntos de distancia. Aquí veíamos gol de Amanda en el minuto 10, colocaba este 4-0. Asistencia fue un partido bastante cómodo, bastante fácil para el Melilla Torreblanca. Conseguía recortar un poquito de distancias, como podemos ver aquí en este gol, con un poquito de fortuna el Marín, pero no iba a servir de nada porque iba a meter dos goles posteriormente el Melilla. Y bueno, el Marín está en puestos de descenso, está intentando salir, pero de momento no lo consigue. Y este es el partido que termina con este 7-1, y esto ha dado de sí la jornada femenina. Si te parece, porque sé que hay mucha gente ahí viéndonos desde casa esperando a Daniel Gabriel, uno de los máximos goleadores de la primera división masculina de fútbol sala. Tenemos por hablar todavía lo que va a ocurrir este fin de semana en la Liga Femenina. Estamos también esperando a analizar un poco cómo está la clasificación. De todo ello vamos a hablarlo, Alfon. Y también tenemos todos los resúmenes de la primera división masculina de fútbol sala y los vamos a ver. Pero antes vamos a dar paso al segundo protagonista de este vigésimo Sola Caramelo. ¿Sí? ¿No? Sin contar los especiales, es el vigésimo. Vigésimo, efectivamente. Vigésimo. Programa número 20, segundo protagonista, está con nosotros Daniel Gabriel, que además ya nos conocemos en persona y eso es algo que juega a nuestro favor. Daniel, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Oye, vaya fondo amarillo te has puesto, ¿no? Eléctrico. No hay otro, ¿eh? Si te enseñara lo que hay aquí, no hay ¿estás otro fondo? En una sala completamente amarilla, ¿puedes estar en un cubículo amarillo? Así es. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Quiero enseñar todo porque si no dices, no puede ser. Nosotros ya nos conocemos en persona. Sí. La última vez que nos vimos fue en el sorteo de la Copa de España, que en literalmente 20 días, un poco más de 20 días, va a arrancar en Cartagena. Ese día, claro, te vimos como rollo business, ibas rollo ejecutivo. Sí, ibas ahí como peinadito y llevabas hasta gomina. Yo no sabía si era un jugador de fútbol sala o era un concejal de Cartagena, la verdad. Sí, de Castilla-La Mancha. Iba con el frac Daniel Gabriel ese día, ahí a Cartagena. Oye, vístete bien para ocasión, ¿eh? Que bueno, es una ocasión bonita, ¿eh? Hombre, lo pasamos bien ese día. La verdad que también es cierto que esta temporada se están dando las cosas bien, estáis siendo uno de los equipos revelación y sobre todo, si nos tenemos que fijar en individualidades, estás destacando mucho por sobre todo ver que marcas prácticamente todo lo que tiras. ¿Cómo estás? Bueno, ahí está, ¿no? Es verdad que todo lo que toco este año lo estoy marcando, ¿no? Es verdad que muy bien el equipo, me está ayudando mucho a conseguir tantos goles, ¿no? Como estoy haciendo este año. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a llevar 17 goles, no? Eso me decía el entrenador y el preparador físico. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que ibas a llevar 17 goles? Bueno, al final es un trabajo de todos también, ¿eh? Que me ayudan para seguir ahí cada día. La verdad que sí, sobre todo el equipo. Yo no sé un poco si realmente no solo te sorprende personalmente lo que comentas de los goles, sino que a lo mejor quizá también te sorprende lo bien que se está dando a nivel clasificación. Claro, porque recordemos que vais séptimos, pero es que estáis tan solo a 4 puntitos del Jaén, que van terceros. Y con un partido menos, ¿sí? Con 19. Eso por todo lo que hemos pasado estos años, ¿no? Que estos últimos años hemos estado ahí luchando por no bajar, ¿no? Bueno, este año es verdad que vamos en una posición muy cómoda, estamos compitiendo muy bien, estamos haciéndolo bien, ¿no? Y tenemos que seguir para conseguir más puntos.
Está preciosa además la lucha por el playoff, porque por arriba podéis optar a todo, pero es que por abajo tenéis al Valdepeñas y al Santa Coloma, que le sacáis solo un puntito y que ya ahí se diferencia el entrar en el playoff o no. ¿Tú eres de los que se fijan más en la parte de arriba de la tabla para ir a por ellos, o te fijas también un poquito en lo que viene detrás, que vienen también pisando fuerte? Claro, nosotros, como decimos, ¿no? Nosotros estamos mirando lo de abajo, porque nosotros hemos estado estos años peleando por no descender, ¿no? Y al final nosotros tenemos que conseguir puntos cuanto antes mejor para por lo menos tener esa tranquilidad, ¿no? Es verdad que llevamos 32 puntos y bueno, pues te da esa tranquilidad, ¿no? Pero sí que es verdad que los de abajo están apretando, están ganando partidos, no te puedes relajar ni vamos, nada, porque al final te puede ganar cualquiera, puedes ganar tú a cualquiera, así que como nos relajemos, al final podemos ir para abajo. Algo que queríamos comentar también contigo fue la bueno, os eliminaron el otro día de la Copa con ese fallo en el penalti de Cortés, que casualmente estuvo con nosotros el suela caramelo anterior. Sí. ¿Cómo lo viviste tú personalmente? Supongo que apenado por la derrota y por cómo fue también la derrota, ¿no? Bueno, nosotros sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, ¿no? Jugando en Cartagena, contra Cartagena, sí. Una eliminatoria como de cuartos de final. Sabíamos que teníamos una oportunidad muy, muy bonita para ir a una Final Four, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que competimos muy bien, creo que hicimos un partidazo, creo que los de Cartagena saben que se lo pusimos muy difícil, sí. Creo que tuvimos buena segunda parte, ¿no? Una segunda parte muy buena, igual que ellos la primera, ¿no? Pero sí es verdad que llegamos muy bien luego a la prórroga, pero bueno, los penaltis, ¿no? Es una lotería, como dicen, ¿no? Al final. Es una lotería y bueno, yo creo que al final se sigue afrontando todo con ilusión. Este fin de jugáis frente a Betis, que sí que es cierto que, bueno, pues ha pasado a la siguiente ronda. Y no sé un poco también cómo afrontáis el fin de, y sobre todo también, ahora te preguntaremos más adelante, por esa Copa España, que bien poquito queda. Bueno, sabemos que Betis es un rival muy complicado y ya cuando vino aquí nos ganó, ¿no? Y al final se vio en la Copa Rey cómo ganó a Palma. Y bueno, es lo que he dicho antes, y como no estés concentrado al 100% y no compitas como lo estamos haciendo, al final te va a ganar cualquier equipo. Así que tenemos que ir a Sevilla con ese objetivo, ¿no? De sacar los tres puntos y competir al máximo. Oye, Dani, también lo pregunta el chat y aprovechamos para comentártelo. ¿Cómo nos gusta? Pone aquí Crosser08, ¿cuándo irá la selección? Esa es la pregunta después del nivel que está dando. ¿Tú qué crees? ¿Vas a recibir una llamadita pronto para ir o qué? No lo sé. Bueno, si viene, ojalá, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que trabajar mucho para ir a la selección, hay que trabajar mucho, hay que seguir haciéndolo como lo estoy haciendo, ¿no? No hay que bajar el nivel por si quiero que algún día me llame el seleccionador, ¿no? Bueno, no pienso en eso, ojalá me llamen y a seguir currando para que pueda pasar, ¿no? Dani, aunque no pienses en eso, séme sincero. Tú, en la última convocatoria que salió, ¿tú esperabas ver tu nombre ahí? Si te digo la verdad, no pensaba en eso, de verdad. Si no te lo digo, pero no, sabía que hay jugadores muy buenos, hay pivos muy buenos, todos los que van se lo merecen, ¿no? Y al final, ya te digo, si tengo que ir, pues ojalá, ¿no? Pero tengo que dar el 100% siempre para poder estar en la lista. Qué bueno. La verdad que esperamos que se siga haciendo la temporada como se está haciendo. Como bien te comentaba antes, pronto es la Copa de España, que nos vamos a ver allí o no, no lo sé todavía. No lo sabemos todavía. Esperemos que todavía sí. No lo sabe. Esperemos que sí. ¿Por qué no? Hombre, porque tenemos que planificar. Estamos planificando, estamos gestionando, pero somos a nosotros un equipo grande. Nos haría una ilusión tremenda estar allí. Somos un equipo de muchas personas, sí. Estamos ahí gestionando cositas, a ver si se puede estar. Seguramente que sí, si no venís con nosotros. Vale. Lo firmamos, ¿eh? Oye, que por cierto, claro. En su día hablamos, ahora hablaremos de la Copa España, pero en su día hablamos, sí, yo me subo a Madrid un día, venga, y cojo el coche, una hora y media. Que estamos al ladito. Sí, estamos, ¿dónde estás? Estamos cerca, lo que pasa que, aquí no ya estás. Sabes, entrenamos mucho. Oye, no raro que por la tarde nos haya dado libre el míster, ¿eh? Es raro. Muy raro. ¿Hoy no entrenáis? Hoy no entrenamos por la tarde. ¿Y qué vas a hacer hoy para aprovechar la tarde o descansar en casa? Hemos entrenado por la mañana, bueno, ya, pues, no sé. Un poco de cine. Tengo que ir a comprar, la verdad. Es día de shopping. Así que tengo que ir a comprar. Que bueno, Copa España, cuéntanos un poco, imagino que con ganitas.
bueno, ya te digo, ¿no? Estamos deseando de que llegue ese día, ¿no? Al final, es verdad que hay algunos del equipo que ya han jugado varias Copas de España, uh-huh. y lo decían, ¿no? Dice que el primer año es muy bonito, ¿no? Que tengas que jugar una Copa España encima con Manzanares, que ha ascendido con Manzanares a Primera División, hablando por mí, uh-huh. ha ascendido a Primera División, estamos ahí, y jugar una Copa España con Manzanares es un orgullo, ¿no? Y vamos, creo que vamos a dar mucha guerra. Pues que se preparen el Jaén, que es el primer encuentro que tenéis ese día 22. Y bueno, pues yo sí que tenía una cosa que es cierto que estamos comentando muchas veces, y luego, Dani, estamos sacando como clips para redes y eso funciona muy bien. Entonces, yo te quiero preguntar, a Daniel Gabriel, si tuviese que hacerse una lista de deseos hoy de cómo acabar la temporada, ¿qué tendría? ¿Qué tendría esa lista de deseos? Siendo completamente libertad absoluta de vamos a soñar. A ver, también siendo realista, tampoco diga lo vamos a ganar todo. Hombre, quién sabe. Pero ¿quién sabe? Es el sueño, ¿no? Cuéntanos. ¿Quién sabe? Venga, que a lo mejor una lista de deseos. Son deseos. ¿Qué te gustaría que ocurriera? Ya estamos en la Copa España. Ojalá llegar muy lejos, ¿no? Ojalá llegar hasta el domingo. Que si llegamos al domingo es que eso es buena señal. Y si llegamos al domingo ya pelearlo, ya dejarnos todo. Ojalá. ¿Por qué no ganar una Copa España, no? ¿Por qué no? Ya que estás ahí, ¿por qué no pelearla? Sin miedo, dilo sin miedo. Y ganarla, ¿no? ¿Por qué no? Y bueno, otro deseo, meternos en playoff, ¿no? De esta liga, que lo vamos haciendo bien. Ojalá meternos en playoff y para saber también lo que es un playoff, ¿no? Uh-huh. Y competir. Y ya, bueno. Y que sigas apareciendo en la tabla de top 5, ¿no? Máximos goleadores. Eso es. O del 1 o el 2. El 1 o el 2. Que no baje de ahí. Que no baje de ahí. Pues nada, que, eso es bueno, que, si no. Que sigas enchufando cada uno de los tiros que haces, porque le está viendo muy bien a tu equipo, a que eso es el Hidalgo eso Manzanares. Es. Y la gente la tenéis encantada, ¿eh? Madre mía. Sí. Ya te digo, aquí en Manzanares es como todo, ¿no? Hay gente que nos apoya, hay gente que habla mal, hay gente que habla bien, ¿no? Pero bueno. Haters. Eso es como en todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que se está viendo todos los fines de semana que está lleno el pabellón, nos apoya mucho. Ojalá que sigan así todos los fines de semana, porque sin ellos no tendríamos nada, ¿no? No conseguiríamos todo lo que estamos consiguiendo. Total. Y es lo fundamental, que esté la afición ahí con nosotros, apoyándonos. Mira, comentan también en el chat, sois el orgullo de Manzanares, así que enhorabuena también por esa afición que tenéis y porque siempre están ahí apoyando. Y Daniel, pues no te quitamos mucho más tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y la próxima te esperamos aquí en Madrid, que lo sepas. Sí, subiré con alguno más. Eso. Hombre, claro. O bajamos nosotros. Claro, quién sabe. Escúchame. Eso ya... Ojo, ¿eh? ¿Tú crees que podemos hacer ahí un solo caramelo? ¿Tú crees ahí en el pabellón o algo o qué? Ojo, ¿eh? Eso te iba a decir, que en el pabellón... Podría ser interesante y con afición y todo. ¿Cuándo viene bien así? ¿Cuándo tiene hueco en la agenda? Tenemos que mirarlo, ¿no? Tienes que mirarlo. Eso ya a mí no me... No te compete, ¿no? No te compete, ¿no? Oye, pues mira, a lo mejor bueno. antes de la Copa España intentamos bajarnos para allá. A ver si es posible. Ojo. Lo intentamos mover. Bueno, estaría mal, ¿eh? Sí, lo movemos ahí por la ciudad. Lo intentamos. A ver qué tal. Nos gusta liarla. Bueno, Dani, que se te viene el shopping, las compras. Eso. Y hablamos, nos vemos prontito. Cómpranos algo si hay rebajas, ¿vale? Sí. Venga, gracias. Tío. Gracias. Tengas un buen día. Chao. Un abrazo muy grande. Un beso, Dani, máquina. Ahí, Daniel, vamos a quitarle el volumen. Eso es. Y qué majete, Daniel. Y bueno, tendrá que venir un día. Oye, tenemos ganas de que esté en directo. Y sobre todo, oye, que gracias a toda la gente que habéis estado ahí en el chat comentando todo. Como bien veis, estamos todo el rato leyéndoos para proponer las preguntas que vosotros hacéis y que nos las respondan, que eso es genial porque desde casa lo hacéis posible, así que muchísimas gracias. Mira, y sí, Daniel, nos queda un rato, nos quedan cosas. Es más, vamos a ver, que hemos visto el resumen de la jornada pasada femenina, vamos a ver tanto la clasificación como la próxima jornada femenina. Espera, también. ¿Alguien me puede recordar qué días de marzo son la Copa de España? 21, 22 son los cuartos, 23 las seis, parece las campanadas. 23 son las semifinales y el 24 es la finalísima, domingo. O sea, jueves, viernes, sábado, domingo. Mira, nos está invitando la afición también a Manzanares. Nos lo pone Herrera. Olé. CR, que estamos invitados a Manzanares. Yo voy mañana, ¿eh? Yo solo si Herrera CR está en primera fila en el pabellón el día que vayamos o allá donde vayamos. Mira, teatro, nos dice, me encanta porque Adrián nos dice, por cierto, hoy el dentista me ha ido bien. Me alegro un montón. Me alegro muy bien, un montón. Adrián, eso es lo que más Rubén, nos alegra de todo. Rubén Jiménez, qué ganas de Copa. Gran programa también difundiendo el futsal. Muchas gracias.
Así que de verdad, pues eso, que muchísimas gracias por el apoyo, chicos. Pero avanzaréis no solamente al pabellón, sino también de tapeo. ¡Uy, Carlos! Wow, Carlos, eso, calla, Carlos. Eso es lo que nos gusta, ¿eh? Hombre, no como nos gusta, lo que nos encanta. Un buen tapeito, unas buenas tapas con Coca-Cola o algún tercio, ¿no? Bueno, eso ya. A ver qué se tercia. Yo soy abstemio, yo no. Yo Coca-Cola. Sí. Coca-Cola o yo qué sé, o lo que sea. Le vamos a pedir a Juanito que nos ponga tanto la próxima jornada como la clasificación. Primero la clasificación femenina de cómo están las cosas ahora mismo. A tu bar, tiene un bar, tú. Invítanos al bar. Aquí está, súper. ¿Cómo se llama el bar? Súper, súper interesante. Tenemos a Burela, 10 puntos del Melilla Torreblanca, líderes indiscutibles de esta primera división. Eso es. Y también hay bastante distancia, aunque se ha recortado un poco, entre el playoff y el Pollo, que está luchando por entrar en ese playoff, porque la rival Corcón ha perdido. Así que ahí también hay cositas ahí interesantes, ¿no? Efectivamente. Que por cierto, luego lo hablaremos, pero ha habido un equipo de playoff en la primera división masculina que se ha metido se ha metido en los 8 primeros puestos por fin, que estábamos diciendo, pues, siempre son los mismos 8. Spoiler para lo que se viene ahora cuando lo hablemos. Eso lo vamos a ver ahora, que lo comentará Dani la jornada, pero vamos a ver la próxima jornada de la primera división femenina, que la tenemos por aquí, donde destaca un partido entre todos ellos, que es el que se emite por Teledeporte, el que cierra la jornada, que es ese Pescado Rubén Burela contra Futsi, a la 1 de la tarde, a las 13:00. Efectivamente, ese partidazo que tendremos ahí para cerrar la jornada, pues un partido donde va a haber espectáculo asegurado. Poneos la alarma del móvil, domingo a las 13:00 en Teledeporte, Burela Futsi, el partidazo. Además, es que va a ser una gloria absoluta, porque puede que Futsi recorte distancias con el primer puesto, que sigue siendo que se encuentra a 10 puntos de Melilla, que son las segundas. Pero si Burela gana, pues sigue aún más alzándose y demostrando que son las líderes y favoritas a llevarse esta primera división, aunque queda mucho recorrido todavía. Sigue distanciándose todavía más. También quiero destacar el partido que abre la jornada, que es ese Arriba Alcorcón contra Pollo Pescamar, porque el Arriba viene de perder y el Pollo viene de hacer las cosas bien. Estamos juntos. Y está ahí justo para que a la que se descuide el Arriba Alcorcón y el Pollo le recorte un poquito, se cambian las tornas. Así que ese partido también bastante interesante. Mira lo que dice Carlos. Al igual que todos los que nos esperan también. Mira lo que te dice Carlos ahí en el chat, que dice que el partidazo Burela Futsi Alcorcón Pollo, que justo lo has comentado, pero es que hay dos partidos más que le gustan mucho a él. Sí, que son el Amerel, que lo comenta, el Amerel Orense y el Móstoles Torcal. Nada mal. También son partidazos. O sea, hay nivelitos esta jornada. Hay buen nivel, buen nivel. Hay nivelazo más que nivelito, Carlos. Uh-huh. Nivelazo. Efectivamente. Sí, que esto es lo que dará de sí la jornada femenina. Y háblame de la masculina, Dani, que yo también quiero saber qué ha pasado. Es que no ahí solo va a haber partidazo, vamos a repasar lo que ha pasado, vamos a ver goles. Es que ¿sabes qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha habido tantos goles que he dicho, madre mía, se me ha quedado un resumen de 8 minutos. Madre y como mía, no quiero fallecer hoy, toco madera, pues he dicho, voy a quitar goles de goleadas máximas. Porque si no, nos tiramos aquí hasta las 9. Sola Caramelo va a pasar la Copa España, va a pasar los playoffs, va a pasar todo. Y nosotros vamos a seguir todavía con el resumen de esta jornada porque ha habido muchísimos goles. Pero los golazos me los has dejado. Los golazos te los he dejado. Menos y mal. No solo eso, es que también, y ponemos en antecedente a la gente, este fin de semana va a haber el partido de los partidos, que es ese Barça-Pozo, y vamos a hablar de ello también. Vamos a desgranar un poquito noticias. Y sobre todo esta jornada ha habido 3 guardametas que han marcado gol. Tócate los pies. Es verdad. Es interesante, es verdad. Ese dato, ¿eh? Hat-trick de porteros. Hat-trick de porteros y los increíble. He puesto. Así que nada, vamos a ver ese primero Santa Coloma 6, Real Betis 1. No. El Betis venía de clasificarse frente a Palma en la próxima jornada de la Copa del Rey y por eso mismo, mira, pues empezaba ganando el partido. Pero sí que es cierto que Santa Coloma hizo de su fuerza. La verdad que estuvieron muy eficaces de cara a portería, sobre todo en el segundo tramo, porque sí que es cierto que antes del descanso iba a marcar este 2-1 y por lo tanto ponerse por delante Verdejo. Pero en el segundo tiempo, absolutamente todos y cada uno de los disparos que se produjeron a portería fueron dentro y no dejaron prácticamente ocasión al Betis de intentar llevarse el partido. Este era el sexto y último gol, la verdad que espectacular esa ruleta. Uh-huh. El siguiente encuentro es Tudelano 1 Inter 3, un partido que de momento pues parecía que controlaba Inter y por ser el minuto 18 antes del descanso se iba a producir este primer gol y se iban a poner por delante. Golazo. Luego se distanciarían aún más porque iban a marcar no solo un gol sino otros dos goles, por lo tanto se iban a poner 0-3 y en el último tramo del encuentro, nada más y nada menos que en el último minuto, iba a marcar el 1-3 definitivo. Pozo 6 Osasuna 1, partido sorprendente sobre todo por cómo comenzó, otra remontada más para Pozo, que se encuentra en segunda posición y la verdad que Osasuna Magna empezó fuerte con ese gol que hemos visto en propia puerta, aunque no iba a servir de mucho debido a que el Pozo iba a poner toda la carne en el asador y darle la vuelta al partido en su casa, en ese pabellón magnífico de la ciudad de Murcia y que iba pues a disfrutar de una gran goleada a un equipo que, vamos a comentar después, salió de los puestos de
de los 8 primeros puestos, cosa que no hacía desde hace pues muchísimas jornadas. Este uno de los primeros goles de guardameta, de Eduardo Felipe. Luego se iba a anotar también este último y ya definitivo, 6-1 de doble penalti Marcel. Alcira 1, Barça 4. Partido muy guapo. La verdad, uno de los mejores de la jornada, porque sí que se empezó ganando Barça, pero es que Alcira iba a marcar este golazo espectacular e iba a hacer que todo el pabellón se creyese que iba a ser posible tocarle un poco las narices al Barça. Los celebran, La verdad que fue una locura, pero sí que es cierto que un Sergio González pletórico iba a hacer que toda la ilusión de los locales pues se desvaneciese. Y mira, por ejemplo, esta jugada que podría haber sido perfectamente el 2-3, porque es cierto que ya en este momento el Barça iba con un gol ya por encima, pues se transformaba al final en un 1-4 y definitivo este golazo de Eric Olim en el 37. Uno de los partidos con más goles. 4-6. Jaén 4-6 Córdoba. Victoria de Córdoba, que la verdad que esto hace que el Córdoba pues se siga distanciando de los puestos de peligro y además es que empezó con muy buen pie. Es que en ningún momento el Jaén pudo optar a llevarse el partido a pesar de anotar goles, porque sí que es cierto que durante todo el momento el Córdoba iba casi siempre, vamos, casi siempre, constantemente con dos goles por encima. Veo ahí que estáis comentando por el chat que uy, qué golazo el del portero de Pozo, la verdad que espectacular. Y aún voy a dejar también el 3-5 y sobre todo el 3-6. Alan Brandi, que por cierto pues anotó esos dos goles y mira, este es el segundo gol del portero. Nos queda ver el de Luan Müller de Palma, que se va a ver a continuación. Uno de los partidos, lo comentaba el míster de Palma, demasiado quizá injusto el resultado, ¿no? No debía ser tan abultado, comentaba Vadillo, míster de Palma, porque sí que es cierto que el 5-1 no hacía justicia lo visto sobre el 40-20, porque sí que es verdad que Jimbi hizo un gran encuentro a pesar de una derrota tan holgada, lo comentaba Vadillo. Y este es el último gol, el tercero anotado por un portero en nuestra jornada, iba a ser de Luan Müller, que se lo dedicaba a su chica, que hacía así el corazoncito, aunque no lo hemos podido ver en pantalla. Un partido también muy emocionante, Noia 4, Valdepeñas 4. El Valdepeñas, gracias a este encuentro y a ese punto sacado, se ha metido directamente en los 8 primeros puestos. Que la verdad, pues bueno, eran 8 puestos que no variaban. Pues mira, ya por fin, en esta jornada número 20, en este Agustín Mourís, el pabellón de Noia, pues conseguía hacer que el equipo se metiese ya por fin en esos 8 primeros puestos. Y la verdad, hacernos disfrutar de un gran encuentro. Aunque fue por delante 2-4, Noia no se rindió. Buscó la remontada, no la encontró, pero sí que encontró ese punto y ese gol de Pirata que se ponía de portero jugador. Muy último partido, último empate, otra emoción. 3-3. Empataba Manzanares frente a Peñíscola. Manzanares, que como bien hemos hablado ahora con Daniel Gabriel, pues se encuentra ya en sexta posición, si no me fallan los cálculos, o séptima, ahora mismo sí que es cierto, me puedo llegar a perder. Pero Peñíscola, pues bueno, pues se aleja de los puestos de abajo, como bien decimos antes, y sobre todo pues se empieza a acercar a unos puestos un poco más interesantes, donde puedan incluso disfrutar más de no tener una presión en los últimos partidos, porque ya hay que recordarlo, desafortunadamente solamente nos quedan 10 jornaditas. Esto acabando ya. Sí. Por cierto, este era el gol espectacular, uno de los mejores, a mi gusto, el mejor gol de la jornada, de Juan Emilio, medio tijereta y tal, en el minuto 31, para dejar claro ese 3-3 y darle ese puntito a Manzanares, porque la verdad que Peñíscola se lo puso muy difícil, la verdad que Peñíscola está haciendo las cosas bien, por eso mismo se encuentra ya también en las semifinales, en la Final Four de la Copa del Rey, y esto es lo que ha dado la jornada. Menos mal que hemos cortado algunos goles, porque la verdad que sí, no os imagináis la cantidad que ha habido. Os leemos por el chat, ¿has grabado ya con Daniel Gabriel? Sí, ya hemos grabado, pero no os preocupéis porque se ha quedado también grabado, es decir, podéis verlo después que acabe Sola Caramelo, podéis disfrutar de lo que ha sido la charlita con Daniel Gabriel. En el segundo gol metió Juanqui, que le dio, es verdad, es que claro, pues, al final, pues tantos goles, es lo que os he dicho antes. Juan Emilio marcando golazos, qué raro, nótese la ironía, efectivamente. Juan Emilio es que parece que solo marca, que por cierto estuvimos el otro día, hicimos, no sé si lo veis, imagino que si nos estáis viendo es porque seguís Futsal Ref, hicimos una especie de encuesta sobre quién creíais que era el invitado de Manzanares. Muchos pusieron Daniel Gabriel, pero también el resto puso Juan Emilio, también porque tiene razón, evidentemente, y se hubiese merecido también estar en Sola Caramelo por sobre todo ese golazo. Estará en algún momento. Estará. Estará, seguro. Que vaya, vaya jornada, sí. Y has cortado goles, porque claro, es que si no, era como hemos dicho, ha habido muchísimos goles. Y otra goles, cosa que no es súper interesante. Que no quiero dejar de lado, y que lo hemos hablado justo antes del programa, también agradeceros no solo que estéis en Sola Caramelo, sino sobre todo la apoyo que le estáis dando a Futsal Ref. O sea, es una locura. Sí. Estamos creciendo una barbaridad. O sea, se han crecido, es una barbaridad, desde que empezó Sola Caramelo, unos 15.000, 16.000 seguidores. Creo que cuando empezamos el programa, que fue en octubre, si no me equivoco. Sí, octubre, noviembre. Teníamos a lo mejor 21.000, 22.000 seguidores y ahora mismo 33.000, casi no, 34.000. Más. ¿Cuántos tenemos? Vamos a ver, yo creo que tenemos más. A lo mejor me tiro yo el triple, pero a ver, sí, mira, que creo que tenemos un montón. 33.900. Madre estaba, mía. Estaba en lo cierto yo. 34.000. Casi 34.000, es decir, que le estáis dando una
apoyo brutal 12.000 seguidores a nuestro programa también, muchísimas gracias. Y que siga siendo 33. así. Que siga siendo así esto. Que siga siendo así, sobre todo las stories. Uy, ahí, que siempre que ponemos algo, ponemos una encuesta, ponemos pistas para adivinar quién es el o la invitada de Suela Caramelo, pues la verdad que os lo agradecemos un montón, porque mira, para nosotros es fundamental. Mira, y Adrián ahí presumiendo de que es VIP. De que, claro, VIP. Hemos hecho VIP. Si alguien más quiere ser VIP, que nos lo diga, Adrián. No, tú el único... Que nos lo diga, no. Que, esté, que se lo merezca. Efectivamente. Adrián se lo merece. Adrián se lo ha merecido y está bien que esté aquí. Oye, vamos a ver cómo se ha quedado la clasificación en esta jornada 20 de la Primera División Masculina de Fútbol Sala en España. Porque, como bien hemos dicho antes, ha habido movimiento en los puestos de arriba, porque Jimby ha perdido frente a Palma, por lo tanto Palma ha adelantado a Jimby y por ello mismo pues Palma se mete en lo que es los cuatro primeros puestos tan importantes para estar pues en esa lucha por la Primera División. Eso es. El Barça de momento se encuentra primero, pero sí que es cierto que ahora comentaremos también los partidos de la jornada que viene, porque se enfrenta primero contra segundo, para que Pozo pueda llegar a recortarle distancias al Super Barça, que está haciendo las cosas muy bien también, aunque sí que es cierto que ha quedado descalificado porque perdieron. Tanto en Copa y tanto en Copa, la Supercopa. En la Supercopa, eso es, pero bueno, todavía queda la Copa de España. Fue en la Copa del Rey la que quedó eliminada. En los puestos de descenso, Noya empató, lo que le ha servido para poder seguir luchando para hacer un punto de diferencia entre Noia y Peñíscola, que Peñíscola también empató y por eso mismo pues le sirve para seguir aguantando y no caer en los puestos de descenso, que son, pues la verdad que está la cosa muy apretada. Como podéis ver, un partido, se me cae el boli, como podéis ver, con un partido nada más que se le dé mal a alguien que está fuera de descenso y se le dé bien a los puestos de descenso, pues se puede perfectamente rotar, permutar esos puestos, así que está, canelita, canelita lo que se viene en estas próximas 10 jornaditas. Está increíblemente interesante y yo creo que parte de esto también es motivo de lo interesante que está, que la gente esté siguiendo tanto el futsal este año, que todos estén tan a tope tanto con nosotros como con la cuenta, porque sí que es verdad que es súper emocionante lo que está pasando en esta Primera División y que siga siendo así. A mí me encanta que esté todo tan reñido y que de la noche a la mañana, de un día para otro, que como hemos dicho quedan muy poquitas jornadas, pueda cambiar todo radicalmente. Así que seguiremos muy de cerca todo porque hay emoción y va a haber cambios seguro. Va a haber cambios seguro y también, como bien comentábamos antes, pues también de los 8 primeros puestos pues puedo permutar alguno, porque es que literalmente tanto Industria Santa Coloma como Osasuna Magna pues pueden estar perfectamente luchando en cuanto ganen una y pierdan los que están por delante. Vamos a ver la jornada número 21 de la Primera División, la tenéis ahí. Hay buenos partidos, como bien decíamos antes, está el más destacado, que es a las 18:00 el día 2 de marzo, que es ese Barça-Pozo. La verdad que interesante cuanto menos, la verdad que va a ser una locura ese encuentro. Yo creo que va a haber goles por un tubo, eso sí que es cierto, que no voy a quitar ninguno pase lo que pase, aunque se queden 10-10 los vamos a poner todos, porque es el partidazo de la jornada y el gran clásico del fútbol sala en nuestro país. Claro, también sí que es verdad que hay muchos partidos muy interesantes, como es ese Movistar Inter contra Santa Coloma o Osasuna Magna Jaén París Interior, que son partidos que, como hemos dicho antes, determinan la posición de los clubes en esta Primera División. A mí también me parece muy interesante el partido entre Córdoba y Palma Futsal, porque el Córdoba está haciendo las cosas bien. Yo creo que va con la flechita un poquito para arriba y puede ponerle las cosas difíciles a un Palma que viene de pues golear 5-1 a un Jimby Cartagena, que se ve las caras frente al Tudelano, que lo tenemos ahí a las 7:30 el día, es que no lo voy a ver, el día 1, ¿vale? Sí. El sábado. Entonces, bueno, esos son los partidos, eso es lo que va a dar de sí la jornada número 21 de nuestra Primera División. Y la verdad que también es cierto, Adrián, que sí, evidentemente ese Peñíscola-Noya es un encuentro espectacular, porque directamente son los dos equipos que se encuentran súper cerca en la IPA. Quien gane va a conseguir, si Peñíscola gana, se aleja de los puestos de descenso, pero si gana Noya, adelanta al Peñíscola, lo que haría que Peñíscola se metiese en los puestos de descenso. Así que obviamente sí, es uno de los partidos también a destacar en la jornada número 21 de nuestra Primera División. Me hace mucha gracia el chat que ha dicho Adrián antes de broma. Ahora el siguiente paso es conoceros en persona, que yo lloraría, no, y le ha puesto Carlos LT7. Llorar tampoco, que son buena gente. Somos majos, tío. Pero no, Adrián dice, ya hombre, lo decía de emoción. No llores. Y dice Carlos que era broma. No llores. También me gusta que la gente interactúe en el chat, hombre, que de aquí salen amistades. Salen colegas. Sí. Oye, hombre, es verdad, a ver si, no sé si alguien de aquí va a ir a Cartagena, pero si va alguien a Cartagena a ver la Copa de España en directo, pues bueno, a lo mejor nos conocemos y podemos confirmar que suele estar, claro, allí. Que nos avise, que a lo mejor estaremos por ahí. En caso de que estemos, atentos a nuestras redes sociales y las de Futsal Ref, porque lo anunciaremos por ahí. También quiero recordar una de las cosas que están ocurriendo precisamente en la cuenta de Instagram de Futsal Ref, y es que sigue vigente el regalo más tocho que hemos hecho hasta la hora de Suela Caramelo, que es que estamos regalando las zapatillas de Lozano. Todavía podéis participar en ese regalito que tenemos ahí, porque vamos a dar prontito el ganador, creo que mañana, de hecho, no lo sé. Y también podéis participar ahí porque es un regalazo, si os toca.
Eso. Por cierto, sí, el día 1 es viernes, es verdad, claro, que es que estamos en año bisiesto. Por claro. cierto, mañana eso, es día 29, no pasamos directamente al tal. Es, en, o sea, hay muchos sitios donde el bisiesto, el día bisiesto se celebra mucho. ¿Tú lo celebras de alguna forma? ¿No? Si quieres, lo celebramos mañana. Hacemos algo, ¿no? Hacemos algo. Si queréis, algo. ¿Queréis que quedemos todos? Sería increíble. No, pero sí que es verdad que. ¿Tú sabes por qué es el año bisiesto? No lo sé, la verdad. Esto no tiene nada que ver con el fútbol sala, disculpadme, pero la Tierra tarda en dar la vuelta al Sol 365 días y 6 horas. Claro. Por lo tanto, cada 4 años, 6 por 4 da 24, se añade un día más para computar todo lo que han sido esas 6 horas de sobra de los 3-4 años anteriores. Muchísimas gracias, Daniel, por esta clase de primaria, porque a mí me hacía falta ya, a mí se me había olvidado. Mira, lo dice Adrián. Adrián, eres muy, muy crack, tío. Mira, Adrián lo ha puesto seguro después de que lo hayas dicho para hacer como el que lo sabía. Sola Caramelo divierte y educa, literal, Carlos, tío. Oye, por cierto, Carlos, eres nuevo en el chat, ¿no? En plan, no te habíamos visto nunca. No sé si ha estado Carlos en algún programa. Pero, Carlos, quédate bienvenido. A partir de ahora. Welcome. Bienvenido a Sola Caramelo. Bueno, guys, a lo mejor ha estado. Hostia, y justo lo dice. Claro, lo he dicho, claro. Sí, Adrián, sí, pero somos gente culta. Somos gente culta, aunque parezca a veces que no, lo somos, de verdad. En España se celebra todo, la cuestión es celebrar, literalmente. Sí, totalmente. Literalmente, es así. Estoy muy de acuerdo, Carlos, con eso que dices. Yo también. Que la semana que viene vamos a tener también protagonistas. Desde el lunes vamos a estar dando pistas, si os parece. A mí es que me conocéis porque soy muy pesado escribiendo. No, no eres pesado, tío. Nosotros encantados de tener gente. Es ideal, Adrián, que estés todo el rato. Sí he estado, pero es que mi jefe, por lo que sea, no me deja estar por las tardes sin hacer nada. ¿Pero a qué te dedicas, Carlos, tío? Claro, porque igual puedes trabajar y escucharnos de fondo o algo, ¿no? Claro, tío, puedes hacerlo. Que la semana que viene volvemos al set, a la ciudad del fútbol de Las Rozas, volvemos a ir a hacer ahí Sola Caramelo y desde el lunes estaremos poniendo en stories, bueno, desde mañana vais a estar viendo los highlights de este programa, en plan los mejores momentos, las entrevistas y tal con Daniel Gabriel, con Daniel Sousa. Y desde el lunes pues estaremos un poco ahí viendo y estudiando a ver a quién traemos. Traeremos a alguien del Barça Pozo, casi seguro. Casi alguien seguro, que a ver si puede ser. Uh-huh. Y prontito pues lo iremos mostrando todo. Nos comentan sobre las entradas de la Copa de España. De momento nosotros no tenemos información. Prontito. Pero prontito seguro prontito. Que sabéis algo. Estad atentos a las redes y a la web de la red y seguro que algo. Yo lo tengo con la campanita. En plan, yo le he dado la campanita. Yo también, para informarme. Me entero las stories de las publicaciones, os hacedlo y así lo tendréis. Se agradece el like a la publicación y Alfonso que comentó y todo. ¿Qué publicación? Que hizo una publicación con el programa nuestro donde habló, no lo he Juanqui, visto. Habló Juanqui de Adrián y yo le puse un comentario y todo. Porque dije, vaya. Voy a apoyar a Adrián. Hombre, no, solo faltaba. Tú no apoyas a Adrián, Dani, pues me parece fatal. ¿Cómo que no, Adrián? Pero si cuando pones algo por el chat yo te pongo aquí y te digo todo. Casi sin ni que... Ah, vale, perfecto. Pues eso, chicos, vosotros estáis atentos porque prontito pondrán las cosas, la información, ¿vale? Uh-huh. Están trabajando en ello. Es que la cosa es mucha logística, entonces, claro, estáis atentos. Y bueno, y nada, que ya pues nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Nos podréis ver desde casita, tan a gusto, no hace falta que vengáis a la ciudad del fútbol de Las Rozas, ni mucho menos. Que si alguien quiere venir a vernos, pues oye, le ponemos ahí un banquito y que nos vea. Pa'lante. Y se viene un mes de Sola Caramelo muy especial. Sí. Hasta ahí podemos leer. Pero yo creo que vamos a dar muchas noticias que os van a afectar directamente a todos vosotros y a todas vosotras que nos veis desde casa y vamos a poder conocernos pronto en persona sí. por esas noticias que pronto pues vamos a desvelar. Así que nada, que os deseamos una feliz semana, un feliz finde, que veáis toda la jornada. Un feliz día bisiesto, a disfrutarlo, celebrarlo. Y mañana, mañana no, desde el viernes, jornada de chicos y también de chicas. Y encima hay dos partidazos, tanto en una liga, como tanto en una primera división femenina como en la masculina. Porque están primero contra segundo, se enfrentan en ambas divisiones. Primero contra tercero es en chicas, que se enfrenta primero el Burela contra el Futsi, que van terceros, que está ahí el Torreblanca en segunda posición. Es verdad, tienes toda la razón. Así que bueno. Que chicos, chicas, muchísimas gracias por vernos. Otra semana más. Y nos vemos la semana que viene. ¡Sed felices! ¡Chao! ¡Chao!